al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy les voy a enseñar mi colección de las muñecas American Girl. Son estas muñecas grandes de 48 centímetros o 18 pulgadas que son muy populares, conocidas al menos acá en Latinoamérica y obviamente en Estados Unidos. En Europa no he escuchado mucho de ellas o no tiene muchas seguidoras, pero bueno, a mí en lo particular me gustan mucho estas muñecas ya que puedo trabajar la ropa más fácil, me parece, porque al ser más grandes se hace más fácil todo el tema de la costura, al menos en lo personal, y me encantan estas muñecas. En lo que es el cuerpo de tela, la verdad que no me gusta mucho, pero su rostro es muy bonito, muy delicado, me gustan mucho estas muñecas en ese sentido. Y bueno, voy a enseñarles mi pequeña colección. Solamente tengo 5 en estos momentos y vamos a conocerlas. Estas son de la colección Truly Me, me parece que todas, porque he ido comprando estas muñecas por internet, entonces no son muñecas nuevas. La única nueva que compré de tienda fue esta muñeca, la rubia, porque estaba en oferta a un buen precio, pero estas muñecas no son nada baratas, ¿no? Porque nuevas más o menos el precio va entre los 100-130 dólares, y por eso no es nada barato, pero si tienen la oportunidad de tener una, vale la pena. A mí me encanta para el tema de realizarle ropas, como les comentaba. Y bueno, vamos a ver un poquito más de ellas. Por ejemplo, esta muñeca la compré en la tienda de mi amiga Daniela, que es el baúl de las muñecas antiguas. Ella tiene todas clases de muñecas, tanto antiguas como modernas, así que yo se la compré a ella y la tengo como parte de mi colección. Y esta, como les mencionaba, la compré en tienda. Y la ropa se la he confeccionado yo. Creo que ya hemos realizado esto en el canal, me parece, la camiseta. Y bueno, esta es una falda simple y tiene unas botas gamuzadas que las pueden conseguir también en la tienda, aunque en estos momentos la tienda está no está habilitada, porque en mi país, en Perú, donde yo estoy actualmente, el tema de envíos está restringido y por eso hemos pausado la tienda en estos momentos. Pero si tú deseas adquirir alguno de los productos, puedes escribirme a mi correo. Ahí en la cajita de información tienes mi correo, ¿ok? Entonces, esa es la primera muñeca. Yo no suelo colocarle nombres a mis muñecas. Hay muchas personas que sí lo hacen. Tengo muchas amigas que sí lo hacen, pero yo, entre el grupo de mis amigas que les gustan mucho las muñecas, que les apasionan las muñecas, yo soy supuestamente la rara, porque yo no le coloco nombres a mis muñecas. Bueno, entonces ella sería la primera, ¿ok? Y en realidad esta fue la primera que compré hace como 3 años, la compré también de segunda, no me costó nada barato, aproximadamente pagué 80 dólares por ella. Estaba muy bien conservada y venía en su caja. Así que, bueno, estas dos son parecidas, pero no son iguales. El rostro es diferente si lo ves de cerca, ¿ok? Y el color de cabello también, este es más negro y este es como que más castaño oscuro. Y bueno, acá a esta niña le he colocado este short que también se lo hice, se lo confeccioné. Si quieres que programe estos shorts, tienen bolsillos. Si quieres que lo programe para el canal, escríbeme ahí en los comentarios y ya sabes, dale like a este video. Y esta camiseta también ya aprendimos a realizarlo en el canal y tiene de complemento estas lindas zapatillas altas en color rosa con brillos, súper bonito para completar su outfit. Entonces esta es la segunda muñeca que tengo y esta es otra muñeca que también viene de la misma colección, si no me equivoco, las Truly Me. Creo que son las muñecas modernas, las actuales de American Girl, porque tienen
un montón, tiene varias colecciones. Y bueno, esta niña también me encanta. Este buzo también se lo confeccioné, buzo o chandal, como lo conozcan. Tiene bolsillos, tiene capucha, tiene una capucha donde acá tiene un pequeño agujero para poder acá colocar el cabello de nuestra muñeca si queremos colocárselo. Y miren, y queda así. Y bueno, si quieren también que programe este proyecto para el canal, escríbeme ahí en los comentarios cuál de estas prendas quieres que programe en los próximos videos. Y para completar su outfit tiene estas zapatillas altas color azules. La verdad es que me encanta, tiene un rostro súper lindo, tiene ángel, tiene mucha dulzura. Me gustan mucho los rostros que tienen estas muñecas. Y bueno, entonces esta es la tercera muñeca que tengo. Y esta muñeca, sí, como les mencionaba, la compré en una tienda local, en una tienda por departamento acá en Lima. Y estaba a un buen precio, la verdad. Aproximadamente me costó unos 60 o 70 dólares, algo así. Y estaba a un excelente precio, por eso compré esta muñeca. Y bueno, este outfit ya también aprendimos a hacerlo en el canal. Esta camiseta sin mangas y también este enterizo o overall en short, que aprendimos a hacerlo también en el canal. Tienes el video disponible, puedes verlo, ¿no?, en el canal. Y estas sí son las bailarinas que venía original de su outfit. La verdad que también es muy linda, tiene un rostro súper súper bonito. Y bueno, esta es la única niña rubia que tengo en mi colección y la vamos a poner por acá. Vamos a amontonarlas un rato. Y esta es la última niña, que también la conseguí por internet, si no me equivoco. También se lo compré a mi amiga. Y su rostro es un poco diferente a las otras muñecas, pero igual de linda. Tiene otras características en lo que es sus ojos, me parece que son medio rasgados. Y la cabellera también es castaña, súper bonita. Y este lindo vestido también aprendimos a hacerlo en el canal, si no me equivoco, en este canal o en mi otro canal de Aprendiendo Desde Casa. Entonces ahí tienen el video para poder realizar este lindo vestido. Y acá lo he complementado con unos leggings que también aprendimos a realizar en el canal en el video anterior, así que lo tienes disponible. Y también los moldes son gratis, ya saben, y lo pueden descargar en mi página web ropademuñecas.com. En la sección de descargas tienen los moldes de este proyecto y los proyectos anteriores que hemos ido realizando. Y para completar su outfit tiene estas lindas botas gamuzadas en color marrón claro. La verdad que son muy lindas. Y bueno, esto ha sido mi colección de las muñecas American Girl. Así que, bueno chicos, espero que este video les haya gustado. Y ya saben que si quieren proyectos, más proyectos para estas lindas niñas, entonces escríbeme en los comentarios qué tipo de prendas quieres que yo programe para ellas, para aprender a hacerlas en el canal, ¿ok? Y ya saben que si hacen alguno de sus proyectos y quieren compartir sus fotos, tienen también el grupo que está en la cajita de información, que es Aprendiendo Desde Casa con Karina, donde pueden ahí postear sus fotos directamente. Me gustan ver sus trabajos, me gustaría verlos en fotos, así que pueden postearlos ustedes directamente en el grupo. Bueno chicos, espero que este video les haya gustado. Y si es así, ya saben, regálenme un like, compartan el video. Y si quieren que programe proyectos para estas muñecas, ya saben, escríbeme en los comentarios. Yo me despido hasta un próximo video. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!